Muy buenas a YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Starfield. Continuamos la aventura, estamos en Outham. Hemos ayudado a la compañera de Bristar. No quiero oír ni media queja. Y vamos a continuar investigando el tema este de la nave robada, del asalto a la granja y demás. No pierdas de vista tus objetos de valor. Nos está esperando la compañera para hablar con un responsable de aquí. A ver qué es lo que se esconde. Que esto te... Oye, si tienes tiempo, he estado pensando ciertas cosas. Quería comentártelas. Mía Calu. ¿Subimos ya o qué? Sí. Su despacho está arriba. Está en una reunión, pero le debe de faltar poco. Vamos. Hoptech es la marca de los... ¿Tienes un momento para charlar? Unos minutos. Vale, estás muy pesado, ¿eh? Pero, por si acaso... Brown Hope no es solo el fundador y presidente de Hoptech. Forma parte del Consejo de Gobernadores. El Consejo supervisa a los comandos. Así que no le saques de quicio. Me ha costado lo mío tener una buena relación con Hope. Puede parecer un poco intenso, pero es una persona digna de admiración. Construyó todo lo que ves a tu alrededor. Casi todos los que viven en esta ciudad se ganan la vida gracias a él. No me puedo ni imaginar la presión a la que debe de estar sometido. Vamos, que le muestres un mínimo de respeto. Bah, están guapos así los escritorios. Estoy tomando nota para la base. Sistemas colonizados tienen un despacho arriba del todo. Sí, ¿verdad? Que estar por encima del resto hace que se sientan por encima del resto. Como tu jefe, el de mariscal de Aquila. Incorporación a los subcomandos. Maravilloso, maravilloso. Tranquilo, Barret, ¿eh? Ser comando de Freestar es algo muy loable. Nos vendrían bien más como vosotros. Voy a hablar desde aquí, ¿no? ¿Ve? ¿No? Vamos allá, ¿vale? El tiempo es oro. Supongo que huelga decirlo, pero es un ultraje que roben una nave nada más salir de la fábrica. Ay, hay que impartir justicia. Y cuanto antes. He encontrado a su nave robada en Montaluna. ¡Qué alegría! Enviaré a mi gente para traerla de vuelta. Pero eso no quiere decir que hayamos acabado. Encuentra al ladrón. Quiero que le caiga encima todo el peso de la ley. No creo que tenga que recordarte mi puesto dentro del Consejo de Gobernadores. Me importa un carajo su puesto, sea lo suyo. Estoy tanto de su poder. Entonces confío en que sabrás qué espero de ti. Venga, dime al menos que tienes alguna pista. Entregaron la nave a un grupo de hombres que querían hacerse con una granja. Pues claro, un grupo de mercenarios contrató a un ladrón para robarle la nave. Aún no.
pero estoy aquí. Por eso estoy aquí. No sé qué me esperaba. Los subcomandos son lo que son. Ay, no sé si seré de mucha ayuda, pero responderé a todo lo que pueda. ¿Por qué no denunció a nadie al robo? Por petición mía. Si salía a la luz, nuestra imagen sufriría daños irreparables. Los demás fabricantes de naves y yo nos estamos echando un pulso. Cualquier muestra de debilidad podría ser catastrófica. Es más, los ladrones de naves estelares de los sistemas colonizados acudirían a Hope Town en bandada para planear su próximo golpe. El ladrón recibió ayuda de dentro. ¿Sabe algo al respecto? ¿Qué? ¡Sandeces! Aquí seleccionamos a nuestro personal con sumo cuidado. Hope Tech les exige lo máximo a sus empleados. Sin embargo, puedo encargarle a Cosette una revisión exhaustiva del personal. Ten por seguro que, si hallamos pruebas de que alguno de nuestros empleados fue cómplice, te diré. ¿Tenía algo especial al haber robado? No, en absoluto. Era un carguero normal y corriente de Hope Tech. Aunque eso no le quita valor, claro. Hope Tech fabrica algunas de las naves estelares más duraderas y fiables de los sistemas colonizados. No te quepa duda. Mis naves duran el doble que las de Strahd Eklund. ¿Alguien vio al ladrón? Interrogamos a todos los que estaban en el edificio cuando ocurrió. Y nadie parecía haber visto nada. A título personal, me parece muy poco probable, además de un poco sospechoso. Sin embargo, es verdad que en ocasiones el hangar está vacío, así que cabe la posibilidad de que nadie lo viera. Ya está por ahora. Muy bien. Ten esto muy claro, subcomando. En esta ciudad hay muchos hombres, mujeres y niños que dependen de Hope Tech para vivir. Me está amenazando. Con mis puestos de trabajo pueden llevarse comida a la boca y dormir bajo. Se pone otro al mando y ya está en punto, tío. Y esa responsabilidad no me la tomo a la ligera. Si se destapa lo del robo, perderé la confianza de mis inversores y mis trabajadores pagarán el precio. No me lo puedo permitir. No me gustaría estar en su pellejo, señor Hope. Que toda esa gente dependiera de mí, no creo que pudiera conciliar el sueño. Mentiría si dijera que no ha habido noches en las que no he podido pegar ojo. Tan solo de imaginarme a esa gente pasando hambre, es algo que me supera. Entiendo su objeción. Eso espero. Siento interrumpirle, señor Hope, pero tenemos novedades. Ahora no, Cosette. ¿No ves que estoy ocupado? Pero, señor, tenemos datos nuevos. Acabo de recibir un informe según el cual vieron aterrizar la nave en Neón tras el robo. Un paso adelante. Al fin. Bueno, subcomando, pues parece que te toca ir a Neón. Y así yo ya puedo volver al trabajo. Vamos, vamos. Doctor, tenemos un problema con una de las naves de la serie. De no ser por la fábrica, solo habría polvo. No ha sido tan fructífero como pensaba, pero bueno, por lo menos ya sabes dónde empezar a buscar. Esperamos sacarle más información. Sí, yo también. Entonces irás a Neón, ¿no? Hay un comando destinado allí. Se llama Jalen Price. Es algo diferente al resto de nosotros. Pero es que Neón también es un poco especial. Jalen Price, vale. Debería poder echarte un cable. Bueno, que hay trabajo que hacer. Ha sido un placer conocerte, subcomando. Gracias de nuevo por haberme ayudado. Gracias por organizar la reunión. Nada. Suerte en Neón, subcomando.
Vale. De Barrett. Aquí viene gente de todo el colectivo Freestyle para buscar trabajo. Hola. Vamos a la Frontier, vamos a Neon. Hemos estado en la misión de Walter en Neon. Vamos a ver qué tal ahora. No sé por qué se me quita lo del campo del habitatorio. Vamos a ver. ¿En qué sistema quedaba Neon? No, mira. En Boli. Si voy a llegar a Boli directamente. Listo. A tener el salto gravitacional a uno solo 7 segundos. Esta latita rellena de frágiles humanos ha sobrevivido una vez más a un viaje por el espacio. A coger intestino. A comprar cositas también, ¿eh? A ver si digo las tiendas. He estado pensando ciertas cosas. En Neon hay más negocios aparte de Core Kinetics, ¿eh? Si has venido a comprar, echa un vistazo a la tienda, pero pon tus manos donde yo pueda verlas. Una forma horrible de atraer clientes potenciales. Mi tienda, mis reglas. Y si no te gusta, habla con Styx. Él lleva nuestro departamento de reclamaciones. Esa es la actitud. Estoy hasta las narices de que la gente trate a Styx como si fuera una atracción de feria. Fíjate en ese graffiti que le han hecho en la carcasa. Como encuentre el capullo que lo hizo, le haré pagar el coste de la limpieza. Déjame que tienes a ver. Lo que tengo no es poca cosa. A ver, a ver. No tienes recursos tú, ¿eh? Es que no tienes recursos tú. Yo busco recursos para la base. La puerta está por ahí. He
explorar la galaxia es... ¿Dónde puede conseguir? Bleum, ¿ha oído bien? Bleum, vuestra mente es... Comida envasada, neuroambiente. ¿Tenemos existen? ¿Te apetece comprar algo hoy? Avísame si podemos llegar a un acuerdo. Recursos. Adhesivo. Sellador. Y ya. Gracias por visitar nuestra tienda. Bueno, vamos a la misión. Oye, ¿puedo hablar contigo un momento? Me da igual para quién trabajes. No ¿Este puedes. Es Jalen, este que es de Freestar? La nueva incorporación, ¿verdad? Debe ser el compañero Price, el comando Price. ¿En persona? Según el mensaje del mariscal, estaba siguiendo una pista sobre una nave robada. Aquí mercancía robada hay para dar y tomar, pero esta ciudad guarda sus secretos con mucho celo, hasta de nosotros. Seguro que la gente de Neon está al lado de la ley. Ya... No sé yo. Esto no es la ciudad de Aquila. Aquí esa placa de poco te valdrá. A los gerifaltes de este sitio, la ley les trae sin cuidado. Nosotros debemos mantener la paz y asegurarnos de que la violencia no se desmadra. Aquí nadie quiere ver a un subcomando con aires de grandeza metiendo las narices en todas partes. No causaré problemas. Bien. Ya, te garantizo que no causaremos problemas. La nave robada tuvo que aterrizar en el espacio puerto. Y si encima estaba recién estrenada, tenía que llamar la atención. Vale, invita. Conozco a un tipo, Billy Clayton, que hace trabajos de mantenimiento por la ciudad y le echa un ojo al tráfico estelar por mí. Te presentaré, pero no esperes que te haga un favor. Aunque no cueste créditos, en Neon no hay nada gratis. Llévame con Bill. Vamos. Oye, ¿puedo hablar contigo un momento? Pesado el abarrete. ¿Qué me importa tu amigo que desapareció hace 20 años, tío? Puede que esto me interese. No, me da igual, Erwin. Flipé cuando me enteré de que te ofreciste ayudar con el atraco al banco de Aquila. Sí. Leo todos los informes. En Neon aprendes rápido que estar informado y seguir de la casa es prácticamente lo mismo. Está molestando una misión, Lo que me sorprendió fue que no perdiste a ningún rehén. No me extraña que el mariscal te intentara reclutar al momento. Es que habría quedado fatal si no. Imagínate que aparece una persona cualquiera y hace lo que tú no has podido lograr. Eso sí, aquí, si alguien intentase atacar un banco, le pegarían 4 tiros sin dudarlo. En eso sin ellos. En Neon hay 2 reglas de obligado cumplimiento. Primero, el dinero de Bayou no se toca. Y segundo, la Aurora no sale. La Aurora es la droga. Pero eso no hace falta que te lo diga, ¿no? Por algo me has dicho que no causarás problemas. Si me haces caso, encajarás a la perfección. Qué feo el look que llevan todos aquí, ¿eh? Pues un focazo ahí.
La basura para mañana, ¿no? Frankie Scrap. Billy, ¿tienes un segundo? Es este. ¿Eh? Ah, eres tú. Me has dado un susto de muerte. Pensaba que eras uno de los de Goodman. ¿Qué va? Nuestra nueva incorporación está investigando un caso. A lo mejor nos puedes ayudar. Todo tuyo, aprendiz. ¿Qué necesitas? Una nave robada de Hop Takes se aterrizó aquí hace poco. Necesito datos del piloto. Busco un ladrón capaz de robar una nave recién salida de la fábrica. Cuéntame lo que sepas sobre una nave robada de Hop Takes y con brío, escoria. Hostia, ¿no? Ah, una nave robada de Hop Takes, ¿eh? A ver, el caso es que en Neón hay ladrones de naves a patadas. Aquí campan a sus anchas. Es complicado distinguir a los unos de los otros. ¿Me explico? En Neón siempre hay P encerrado. Puedes pagar mis créditos, igual esto te refresca la memoria. No me obligues a convencerte por las palas, no. Podría haber gente en peligro. ¿Eh? Yo tampoco me libro. Puedo ayudarte, pero ahora mismo mi vida corre peligro. Y encima sin comerlo ni beberlo. Los comandos de Freestar protegen a los inocentes, ¿no? Es parte del trabajo, sí. Entonces esto te interesa. Es por mi hermano. Cuando murió, aún no había saldado su deuda con Emmett Goodman, un prestamista del sindicato. Y ahora Goodman me reclama a mí el dinero. Que si no pago, que me dé por muerto. Lo siento mucho. Una vida vale más que una deuda. Menos en Neón. Vuela con el prestamista, pero más te vale que merezca la pena. ¿Y a mí qué? Problema tuyo. Venga, desembucha, dime lo que sepas. Que mis llaves inglesas se rompan, si no. Goodman está atrincherado en uno de los almacenes de menguante. El sitio está cerrado a cal y canto, pero el guardia que vigila la puerta tiene la llave. Yo me quedo con Billy, por si los tipos de Goodman vienen a pedirle que apoquine. Conmigo no se meterán. Compra una llave del almacén. Al barrio detrás. No. Que me pierda. Una vez sientes que nada de esto importa, ¿qué sentido tiene tu vida? Inaccesible. ¿Para qué mierda me traen aquí? ¡Hasta, señora! Me parece que el día no puede mejorar más. Este me la vende. Esto es propiedad privada. Sigue caminando. Esto es propiedad privada. Tengo que entrar ahí, es importante. No me digas. Por fin alguien lo entiende. No, no es tan... Mira, me gustaría ayudarte, pero... Entras, hablas con él y adiós, mis buenas.
Eso es. La más mínima estupidez, no sales con vida. Vale. Con esto puedes entrar. Oh, nivel 17. Vale. Primero vamos a grabar. Habilidades, ¿qué nos ponemos? Lo de los puestos. Consiguen más recursos orgánicos como las criaturas en hacerle daño. La mochila, sí, ¿eh? Oye, ¿puedo hablar contigo un momento? ¿Buscas mis servicios? Vaya, vaya, qué bien, tengo visita. Dime, ¿qué te trae por aquí, camarada? Andas mal de créditos, ¿no? Olvídate de volver a buscar a usar a la gente desesperada. Estoy aquí por la deuda que le estás reclamando a Bill Clayton. Ah, qué amable eres, pero no hace falta que te metas en mis asuntos. Que lo tengo todo bajo control. Pero gracias por tomarte la molestia. La leche. Menudo personaje, el tipo este. Vino te deben ni los buenos días. La duda era de su hermano. Ahí es donde te equivocas. Cal accedió a mis condiciones como que su familia heredara la deuda en caso de fallecimiento. Si alguien tiene que entonar un mea culpa por meter a Billy en todo esto, ese es él. No yo. ¿Qué ganas tú con esto, por cierto? Ese no es asunto tuyo. Ahora que estás aquí, sí que lo es. Estoy en mi derecho de reclamar lo que se me debe. No infrinjo ninguna ley. Si me das algo que me interese, puede que me lo piense. Venga, vamos. Uala, son muchísimos, son 7 puntos, ¿no? Me importa bien poco el tiempo que tengas. Me parece que estás muy lejos. Vamos a dar balazos, ¿eh? No perdamos los estribos. Entonces, tal vez no debería dejarte salir de aquí. Tienes la osadía de plantarte aquí pavoneándote como si fueras quien manda y pensando que soy un pelele al que puedes mangonear. Igual es hora de que te enseñe cómo dirimimos los desacuerdos en Neón. ¡Malditos reclutas con sus estupideces! Tengo otras cosas que hacer. Ahora es nuestro. ¡Lindo! ¿Como si nada? ¡Munición! ¿Esa? Bueno. Esto no, bueno, esto no va a durar mucho. ¡Ah!
Hostia, hostia, me están dando, ¡Fuego de contención! ¡Disparad a mi señal! ¡Cucú! Por favor, lo he hecho mil veces. Ya no molestan al chaval este. Vale, esta puede ser una. No. No. Esta es una. Esta es la otra. Hostia. Vale, esta es una. Uno, dos, tres. Vale, sí. Solo tiene este. ¿Voy a dejar más el pavo este? Crédito, los créditos. Dos. ¿Y tú qué? Botequín de lujo. Una mierda menos. ¡Eh! ¡Oh! ¡Cuidado! Hostia, claro. Había quedado de la entrada. Vamos a hacer un guarda rápido por si acaso. Nos acusan de algo ahora. Pues esta mujer salió corriendo. Esa. No podíamos entrar. En Reliant Medical. Qué mal. Espero que el doctor Manning se las arregle para no tener que cerrar ese sitio. Ah, sí. Les he visto ya. ¿Has hablado con Goodman? Bueno. Por desgracia hubo violencia y el que salió mal parado fue. No quería ponerte en peligro,
Pensaba que entraría en razón al ver que era subcomando de Freestar. Tardé como una semana en darme cuenta de que por aquí eso no suele pasar. Vale, ahora me toca a mí cumplir mi parte del trato. La persona a la que buscas es una mujer llamada Grace Early. Se dedica a robar naves y normalmente viene aquí a vender la mercancía. Se rumorea que acaba de terminar un encargo para un grupo de mercenarios y que está puliéndose el dinero como si nada. Le habrán pagado bien. La conozco. Si no está currando, estará en el Madame Savage. Se encuentra en la plataforma superior. Te acompaño. Pero vienes de fiesta, ¿no? ¿De dónde vienes? La gente aquí. Comando de Freestar y su... ¿Qué eres tú? ¿Su compinche o algo así? Oh, el orgullo de la familia. ¿Y cómo es que habla su compinche y no el comando? Porque este caso es suyo. ¿Ah, sí? ¿Y has tenido que traerte refuerzos por mí? Que me sonrojo. En fin, que no es mi primer interrogatorio. Venga, al lío. Por favor, solo necesito información. ¿Podría ayudarme a salvar vidas? Oh, cuánta educación. El ojito derecho de mami. A ver qué adivine. Ahora llega la parte en la que me sueltas que tienes preguntas y que esperas que te las responda. ¿He acertado? Sé que robaste la nave, pero puede que haya gente en peligro y necesito tu ayuda. Vale, trinqué la nave. Fue por las risas. ¿Por los jajas? Ni siquiera me la quedé. Fue un encargo. Se la entregué a unos tipos y se largaron con ella a saber dónde. Y punto. Si hay gente en peligro, no es por mí, ¿vale? Esos tipos intentaron expulsar a una granjera de sus tierras. Eran mercenarios que amenazaron a una mujer con apoderarse de su granja. Por tu culpa, unos mercenarios intimidaron y amenazaron a una persona totalmente inocente. Mira, no me dijeron qué tenían pensado hacer. ¿Cómo iba a saber yo que querían jugársela a una pobre granjera? Ah, yo no he dicho granjera. Deberías haber preguntado al aceptar el trabajo. Yo no he dicho granjera. Si esa mujer hubiera muerto, serías cómplice de asesinato. ¿Te has parado a pensarlo? No. La verdad. No es tan fácil. Vamos a intentarlo. Son 5 puntos, 6 puntos. Creo que no me estás entendiendo. Necesito esa información ya. Me da igual cuánto lo necesites. No te lo pienso decir. Vamos a acabar de disparar con esta, ¿no? No te lo quieres, te dejaré en paz. No tengo tiempo para esto. Quizá. Tengo que pensármelo. Venga. No te lo pediría si no fuera importante. Igual puedo hacer una excepción. Te lo prometo. Y si no me puedo ni fiar de los comandos de Freestar, apaga y vámonos, ¿entiendes? Se puso en contacto conmigo una tal Maya. Oye, pero es que esto es un recadero. De tal de sitio a sitio. Y que tenía un encargo para mí. Estaba trabajando con alguien de HopeTech y me comentó que querían robar una nave nada más salir de la fábrica. Cuando estábamos planeándolo todo, tuvo como una especie de emergencia médica. Dijo que la tenían que operar y que tardaría bastante en recuperarse. Eso fue hace unas semanas. No sé nada de ella desde entonces. Continúa. Poco después recibí un mensaje de un tal Marco. Me dijo que era el inversor del primero y me ofreció la mitad por adelantado. Pero no le llegué a conocer en persona. Siempre fue a través de intermediarios y con tábulas encriptadas. Yo creo que le comía la paranoia. ¿Tienes una de esas tábulas encriptadas por ahí? Sí, aquí. Toma.
No quiero saber nada más ya. ¿Tienes alguna pregunta más? No necesito nada más, gracias por colaborar. No hay de qué. Cuando vuelvas a la roca, entrégale esa tábula encriptada al comando Alex Shadid. Es un criptógrafo de primera. Si la queremos descifrar, él lo conseguirá. Yo me voy ya. Buena suerte, subcomando. ¿Puedo irme yo también? Gracias por la ayuda. Ah, claro. De nada. Agentes de la ley educados. ¿La puedo contratar? Aquí se puede contratar a gente, quizás, ¿no? Hola. ¿Quedan vacantes en tu tripulación? En Terranova hay, en Pegaso hay sitio. Espérate. Estoy liada. Si buscas material del vuelo, busca en otra parte. No sé qué crees que has oído, pero tal vez deberías limpiarte un poco las orejas. ¿Y tú qué miras? ¿Esto? Esto es menguante, territorio de los... Solo el piso de arriba. No molestes a los clientes. Vale, arriba. Eso es territorio de la banda, ¿entendido? Vale. Sí, luego nos vemos. La Aurora no es solo una droga, es un estado de ánimo. ¿Estás bien? Ahora tengo un colocón de la leche. Tú no. Hombre, la base de Pegaso tiene Paciola 2 y Terranova 1. Terranova es la que tengo en la Tierra. Y Pegaso es la que tengo en Cocuene. Mantén la ruta actual mientras escaneamos tu nave.
Espérate. Puede que esto te interese. Habla con Alex Sade. Va a llegar un cargador. Ahora no. Vamos a este hombre que nos vende materiales. Deberías finiquitar tus asuntos rápidamente. Los comandos se pasarán por aquí con una orden dentro. Echa un vistazo. Seguro que... Mira, toma. Echa un vistazo. Venga, va. Recursos. Tiene... No tiene. No tiene porque se lo ha comprado hace menos de 48 horas. No me sirve nada. Debemos serlo. Ah, esto es información. Subcomando, ¿eh? Es un honor tenerte. Anda, ya tenía ganas de que vinieras. Me llamo Alex. Según el informe de Nia, ibas hacia Neón. Siempre he querido ir. ¿Qué te ha parecido? Está chulo. Me imagino. Es que parece tan interesante y estimulante. En comparación, aquí la debe parecer la ciudad más sosa de todos los sistemas colonizados. Por desgracia, tendré que fiarme de lo que me digáis tú y otros comandos. ¿Cómo te ha ido? ¿Tienes algo con chicha? Tengo la tábula. Papi, mi suculenta y misteriosa tábula. Preveo mucho café en vena y noches en vela. Si ves alguna más de estas, tráemela. Siempre es útil comparar diferentes ejemplos del sistema de encriptación que utilizan. Ya sabes dónde estoy. Me paso la vida aquí, así que es fácil dar conmigo. Cuento contigo, Alex. ¿Perdona? Sabes que mi rango es superior al tuyo, ¿no? Con tus superiores usa las palabras mágicas por favor y gracias, aprendiz. Habla con Daniel. Ya nos hemos perdido. Hablar un momento. Hola de nuevo. ¿Has conseguido descubrir quién robó la nave de Hopetech? Llego con la ladrona gracias a la ayuda del comando Price. Me alegro de que os hayáis conocido. Parece que vas por el buen camino. Gracias, creo que le estoy pidiendo el truquillo a esto. Empiezas con buen pie, pero aún queda mucho camino. ¿Qué te dijo la ladrona de la nave estelar? Me tocó el premio gordo, el nombre de los dos miembros de alto rango Maya, Cruz y Marco. Bien hecho, subcomando. Parece que ya tienes un par de pistas que seguir. Y creo que sé quién podría ser ese Marco. Serví con Maya Cruz, una maestra de la tecnología y hacker de primera. Puedo ponerte en contexto si quieres o planear directamente el siguiente paso. El tiempo premia, mejor lo planear el día siguiente. Vale. ¿Qué quieres saber? ¿A dónde iría alguien para un tratamiento médico de larga duración? A la clínica, lo más seguro. Está en el espacio del colectivo Freestar y ofrece los mejores servicios médicos de pago. También son muy discretos, así que es el lugar perfecto para alguien que quiera pasar desapercibido. El comando destinado allí es Ben Armistead. Le pondré al tanto de la situación. Vale. Supongo que hemos terminado.
No. Hola de nuevo. Grey Shirley, parece que vas por el buen. Vale. Me sigue marcando él, tío. Hola de nuevo. Este caso es tuyo, ¿eh? Bryce tiene sus propias responsabilidades. Parece que vas por el buen camino. Bien. Centrarse en la misión actual y no despegar la vista del objetivo. Esa debería ser la mentalidad de los comandos. ¿Qué te dijo la ladrona de la nave estelar? Por fin tenemos algo. Parece que ya tienes un par de pistas que seguir. Y creo que sé quién podría ser ese Marco. Serví con Maya Cruz, una maestra de la tecnología y hacker de primera. Puedo ponerte en contexto si quieres o planear directamente el siguiente paso. ¿Sabes quién es Marco? En el primero de caballería había un piloto de mecas llamado Marco Graziani. Era de familia pudiente y cuando el primero se consagró como la mejor unidad, le trasladaron. Corre el rumor de que hubo muchos sobornos. A Marco se le daba genial conseguirnos lo que necesitábamos. Según las malas lenguas, su familia era rica gracias al contrabando, y no me extrañaría. Después de salir quería convertirse en un hombre de negocios rico, pero imagino que, al encarcelarle, su plan se quedó en punto muerto. ¿Quién es Maya Cruz? Dicen que era una niña prodigio, así que normal que se lo tenga tan creído. Aún así, era leal hasta la médula al comandante Hart. Dudo mucho que le vaya a traicionar. Si la encuentras, no te sorprendas si no coopera. Vale, esto. Vale, ve con calma. Oye, ¿por qué me sale que hable con él todavía? Hola de nuevo. Me alegro de que os hayáis. Parece que vas por el buen camino. Eso no es decisión tuya. Céntrate en la misión actual. No en los... Quiero ascender. Es un comando. Todo a su debido momento. ¿Qué te dijo la ladrona de la nave estelar? Buen trabajo. Parece que ya tienes un par de pistas que seguir. Serví con Mike. Puedo ponerte en... Supongo que hemos tenido... Hola de nuevo. No, tío, no, no. Claro. Vale. Pues sigue marcando la misión, ¿eh? Rarete, ¿no? Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Buena técnica. Deberías probar a dar vueltas la próxima vez. Ya. Lo dejamos aquí, gente. En el próximo avanzaremos. Iremos a saber qué es lo que se esconde detrás de ese robo de la nave. Y avanzar puestos en el freestyle. Espero que os haya gustado este vídeo. Sabéis, darle like, suscribiros al canal para más. Y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.